¿Cómo están todos? ¡Bien! Les habla Rubén Cedeño desde CDMX. Después dicen que los mexicanos no son nacionalistas. Bueno. Vamos a darle continuidad al libro que estamos desarrollando como cátedra llamado Registros Akáshicos. Y hoy nos toca Salud y Vida. ¿De qué creen que podríamos estar hablando en esta actividad? Vamos a ver, Héctor Solís. Buenas tardes. Salud y vida son una de las cualidades, uno de los aspectos de Dios del ¿Están oyendo? Ese aspecto de Dios, pero fíjense, perdona que te interrumpa, pero es que es tan importante. Dicen sí, pero no asocian de que si Dios es salud y vida y tú eres hijo de Dios, eso tiene que ver contigo. Que tú tienes que tener salud y vida. Ahora, ¿cómo? Bueno, para eso vienen acá. Y aquí les explicamos el cómo. ¿Les parece? Sí. Bien. Entonces, sígueme diciendo. Son algunos de los aspectos de Dios que son salud y vida, por lo tanto, ni la muerte existe, ni la enfermedad existe, porque no tienen sustento. Ajá. Y están conectados con la quinta esfera del rayo verde, que es el día en que tiene mayor energía, los días jueves de cada semana. Y además, pues trabajan infinidad de seres. Sí. Dentro de ese aspecto. Es correcto. Se nota que llevas toda la vida en la metafísica. Vamos entonces a trabajar sobre este aspecto de Dios. Entonces, ante los virus, pandemias, epidemias, síndromes y apariencias de enfermedades, existe una alternativa. Esa alternativa es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? No falla. Que no falla. Muy poderosa para usar con el cuadrante de causación, que es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Pero el cuadrante celestial y no el tóxico, ¿verdad? Que son cuatro elementos divinos, que es pensar, sentir, decretar y accionar. Dios es salud. Aquí viene un tema importantísimo. No es decir Dios es salud, porque algunas personas, por no decir todos, han convertido la metafísica en algo nominal. ¿Entienden cuando les digo que es algo nominal? De nombres, de nominal, de nombres, de palabras. Y resulta que eso así no funciona. Eso va a funcionar cuando tú meditas. Vamos a ver si me hago la idea. Vivo en un edificio, aquí en CDMX, y ese edificio tiene una terraza en el último piso, y han puesto como para uno sentarse. Es irte a la terraza o al balcón o a la plaza o a la playa, los que viven cerca de una playa, y en un rato largo, indeterminado, decir, ¿qué significa que Dios es salud?
tú pensando en eso. Eso es meditar. No es algo difícil. Pero que tú pienses, Dios es salud, y ver cómo tú lo puedes manifestar. No es que tú no te enfermes, sino que tú comprendas esta parte de Dios es salud y tú puedas, es que ni siquiera les voy a decir sanarse, mejorarse. Y después que estén de mejorcitos, pasar a sanaditos. ¿Les hace lógica esto? Vamos a ver qué dice Eduardo. ¿Sería entonces como un tipo de reflexión o introspección para no decirlo como periquito, Dios es salud, Dios es salud, Dios es salud, sino que pensarlo y hacerlo parte de nosotros mismos? Es que esa es la metafísica. Miren, acabo de hacer una gira por 4 ciudades y en una de ellas siempre tomamos la foto. Aquí ya tomamos una foto el primer día, digamos, de este viaje. Sí, salimos lindos, preciosos. Bien. Y pero para que quede el recuerdo, en cada ciudad tomamos una foto. Y este señor, entre comillas, supuestamente metafísico, óiganmelo bien, porque fue gravísimo. Pero veo en las caras de la gente que cuando sucedió esto grave, no veían gravedad en eso. Entonces, más gravedad todavía. La gravedad del hecho y la gravedad que no vean la gravedad. No sé si me van entendiendo un poquito. Bien. Y tomó, así como un trabalengua, así. Y tomó la foto. Y le digo, para ver la foto. ¿Sabes lo que me contestó? Está pura, está perfecta, porque Dios es armonía, que no sé cuánto. Y digo, ¿y a este qué le pasa? Ustedes se ríen, sí, es para reírse, pero yo no reí, yo vi la gravedad del asunto. Este hombre está en una metafísica nominal, de palabras aprendidas, y él ni siquiera ha visto la foto y está diciendo que está perfecta. Esto es grave. Yo sé que dentro de este público hay gente pensante. No, sí, no se vayan a ofender, pero hay gente que no piensa. No se ofendan. Y es bueno darse cuenta cuando uno no piensa para empezar a pensar. Y también sé que dentro de este público hay universitarios. Y hay gente de razonamientos lógicos. Les voy a hacer una pregunta horrenda, muy fea. Estos que piensan que están aquí sentados, estos que son universitarios que están aquí sentados en esta actividad hoy, vinieran por primera vez a la metafísica, si vinieran por primera vez a la metafísica, a ver qué es. Y ven que este hombre ha tomado una foto que no la ha visto y dice que es pura, que es perfecta porque Dios es armonía, que tatatán, tatutún, tatatán. ¿Qué harían? Pero dímelo por el micrófono que se oiga. Salirse del local porque no tiene caso estar ahí. ¿Pero por qué te saldrías? Porque con las palabras que está diciendo, ni siquiera ha visto nada. Y nomás está... Entonces, ¿qué quiere decir que dónde estás metido? Que está en la metafísica. Tú, ¿en dónde te metiste? En un lugar donde no se enseña lo que es metafísica. Te lo digo sencillo. ¿Verdadera? No, pero si tú no sabes lo que es metafísica, pues está viniendo para aprender. Ah, bueno. Yo lo que diría, esta cuerda de locos. Por allá, Nikolayevsky me está levantando la mano. Mire, ustedes saben la gravedad que es eso. Irse, yo me iría. Yo me levantaría y me iría y no volvería más nunca. Dime. Yo creo que cuesta trabajo digerir qué es la metafísica y empezar a entender. Yo la primera vez que entré al salón y vi que hacían el encendido del día, yo dije, ¿qué es esto?
¿A dónde vine? Y luego, alguien dice eso, yo sí me salgo. Bien, vamos a ver. Gracias, Nikolayevsky, porque me estás haciendo recordar muchas cosas. La metafísica ha tenido sus evoluciones, no hay duda. La metafísica en un principio en la que yo comencé, venía el facilitador o facilitadora, no habían facilitadores hombres, todas eran mujeres y se le decían maestra de metafísica. Y eran, bueno, en mi caso tuve contacto muy directo con dos personas. Una con Connie Méndez, esta señora de 82 años, muy elegante, de la alta sociedad, muy bien vestido, un diamante que echaba brillos aquí en el dedo chiquitito, muy bien perfumada, en una casa espectacular. Bueno, eso daba muy bien que hablar. Y mis clases de principiante me la daba Katiuska, que tenía 25 años, una chica linda, muy bien vestida, también de la alta sociedad, muy bien hablada y todo eso. No se hacían servicios. Uno entraba, déjame acordarme, creo que se hacía una pequeña invocación que la hacía el facilitador a inspiración. ¿Entienden lo que es? A inspiración, lo que le saliera. Pero como eran estas soberanas maestras, eran espectaculares. Muy bien. Daban su actividad. Había participación, mucha participación. Hablaban, contaban las cosas que habían logrado en la metafísica. Si Connie Méndez hablaba del espíritu grupo de los animales, entonces alguien contaba que se soltó una culebra y la dominó. Y ese tipo de cosas, aquello era fascinante. Connie Méndez iba mucho a Chambala, en New York, en Long Island, y allí era, no era la metafísica de Connie Méndez, pero era como el antecedente de la metafísica de Connie Méndez, donde Connie Méndez aprendió los rayos, aprendió los maestros y todo esto. Cuando empecé a ir allá, empecé a ver muchas cosas muy buenas, y unas eran los servicios, donde ya no se hacía invocación, así ad libitum, ¿entienden lo que es ad libitum? Señores, si no saben, digan no sé. Pero, bueno, porque digo, ¿saben lo que es ad libitum? Eso es ignorancia, no decir, ignorancia es no saber, pero la ignorancia de la ignorancia es cuando no se sabe decir no sé. Es peor todavía, pues se van a quedar ignorantes. Digan, no sé. Bueno, ok, ya. Y si saben, Nikolayevsky me dijo que sí sabía, me movió la cabeza que sí. Ad libitum es a piacere, como te salga, pues. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, se hacían las invocaciones ad libitum y yo empecé a ver en Shambhala, en Long Island, New York, que no, que estaban escritas, pero se hacían en inglés. Muy bien. Inmediatamente, bueno, vamos a escribirlo para que, porque no todos los facilitadores tienen la lengua suelta para hacer una invocación ad libitum. Bien. Y ahí empezaron a surgir los servicios. Que mal no nos ha ido, porque se ha crecido la metafísica, y a veces digo, ¿por qué será? Debe ser porque es buena, por algún lado, y por otro lado, los servicios son decretos, que usted está decretando, y ¿cuántos años llevamos haciendo servicio? Al menos conmigo, 54 años. Entonces, para algo sirven, ¿me van entendiendo? Entonces, por supuesto. Ah, y vi allá que se hacía el encendido de la llama, que Connie también lo hacía,
pero privadito con sus estudiantes más privados, sus estudiantes, sus mujeres, sus maestras de metafísica, pero eso a mí me encantaba. ¿Qué pasó? Había también que escribirlo, eso estaba en inglés. Muy bien. Se le fue incorporando todo eso a la metafísica y lo que tú dices tiene razón. Llega una persona nueva y ve todo eso y dice, ¿dónde me he metido? Esto es un manicomio, esto es una sarta de locos. Pero también pasó algo. Cuando llegamos a España, bueno, ya yo había estudiado en España, ya yo conocí España desde la década de los 70, pero metafísicamente fui en 1990. Y fui con todo esto, no saben cómo me criticaron, cómo me condenaron, y qué es eso. Esos son, nos decían que eran cosas de sudacas. ¿Sabes lo que es sudaca? No. Sudaca es un término peyorativo para los suramericanos. Dicen como brujerías de sudacas. Digo, pero si esto no es de sudaca, esto es, viene de Estados Unidos. Bueno. Terminé en la misma España y en el mismo viaje y en el mismo año suspendiendo los servicios y los encendidos. Señores, y empezó todo el mundo a reclamar que dónde estaban los servicios, dónde estaban los servicios, dónde estaban los encendidos. ¿Quién los entiende? Ve acá, muy bien, dime. Y es más, si por primera vez hubiésemos llegado a un servicio de la llama verde y con el encendido. Ah, no, el de la llama verde. No, pero papeles, te digo lo que pasó con la llama verde. Que cuando se estrenó ese servicio, que se prenden los papelitos y todo eso, y eso tiene una razón. Yo agarré una afonía que me duró un año, donde ni un médico y nadie pudo con mi afonía. Nadie me curó. Y en Chambala era el año 85 en que entró Amida Buda. Y Amida Buda, la llave tonal es Mon cœur s'arrête à toi. Eso es francés, de la ópera Sansón y Dalila. Entonces, eso quiere decir mi corazón se abre a tu voz. Y se armó un soberano lío en ese Chambala, porque no sé qué fue lo que pasó, quién lo iba a cantar, no vino, se enfermó, esto y lo otro. Y le digo a María Luisa, María Luisa, eso no es para mi voz, porque eso es para mezzosoprano. Pero la nota más aguda era un fa agudo por encima del do, y yo lo tengo. Y le dije, yo te lo puedo cantar, pero mira cómo estoy. Hace un año no se me quita esta fonía, he ido a todos los médicos. María Luisa era metafísica, como me gustaría que ustedes lo fueran y aprendan cómo se es metafísico. No sigas hablando, Rubén, ve y acuéstate que te vamos a hacer el servicio de curación. Ese es un metafísico. No dice que no te pasa nada, esas pendejadas que dicen los metafísicos chafas. Ay, que tú no tienes nada y Dios te va a curar. No, Dios no te va a curar. Si no haces el servicio, si no haces el tratamiento, no te va a curar. Y María Luisa me dijo, anda a acostarte. Pues María Luisa era así. Anda a acostarte, que te vamos a hacer el servicio de curación en Chambala. Me acuesto. Acostarme era para que me relajara y me llegara el servicio. Pero estamos hablando del lugar donde viven los maestros. Muy bien. Señores, en la noche, después de un año, era la primera vez que estaba hablando claro. Se me quitó la fonía. Entonces me dice ella, ¿qué necesitas para cantar algo, la partitura? Y entonces, en esa época no se compraban partituras por internet como ahora, y le dije, hay que comprar. Me dice, ¿dónde? Bueno, en una calle de Nueva York. Eso era mi caminar de todos los días, todas esas direcciones, todavía me las sé, y todo eso. Mira, ve a Patterson,
Patterson es una tienda de música muy importante, pide la, la partitura, ta, 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 la versión para piano, la versión para mí, bla, 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 bla. Ok, todo le dije. Al siguiente día tenía mi partitura y tenía todo. Y le canté la llave tonal a mi Dabuda, Mon Coeur s'ouvre à toi. Todo esto yo lo estaba explicando, creo que era por la cuestión de la curación, pero no sé si también quería decir otra cosa. Ah, sí, ya yo sé por dónde iba. Estaba contando los asuntos de Shambhala y cómo la metafísica se fue incrementando. Entonces, las llaves tonales Connie Méndez no las implementó nunca. Y mi persona, como yo iba todos los años a Long Island, llevaba a Caracas todo esto. Y la metafísica se fue engrosando, engrosando, engrosando. Y llegó un día en que ya los conocía a casi todos ustedes. No hace nada. Y vino una pandemia. ¿Qué hacíamos con todo eso? Ah, también usaban el campo de fuerza, que tampoco se usaba en metafísica. O sea, en metafísica no se usaba campo de fuerza, no se usaban llaves tonales, no se usaban decretos. No, los decretos se hacían, pero no servicios. Nada de eso. Pero todo eso lo fuimos incrementando. Y no se transmitía, por supuesto. ¿Qué me vas a decir, Nikolayevsky? Pásale el micrófono, Nikolayevsky. Más Connie sí sabía de las llaves tonales. Y Esteban. Ajá. Ah, okay. ¿Saben quién es Esteban? Sí. Esteban. Y no solamente eso, y María Luisa también. Ven acá, pero era en petit comité, como se dice en francés. ¿Saben lo que es petit comité? Sí. Ok, bien. Un grupito pequeño. Muy bien. Petit quiere decir pequeño. Muy bien. Aquí tenemos un profesor de francés. ¿Qué es petit comité? Un grupo pequeño. Muy bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? Vino la pandemia. Nos tumbó todo. Había que transmitir, pues no había otra manera que la metafísica continuara. Contratamos los genios más grandes que nosotros teníamos a la mano. Está pues Susana Jiménez, que es una diva y tiene unos programas de televisión muy importantes en Argentina, y contratamos al luminotécnico y al maquillista, y también a Mirta Legrand, que es mundialmente conocida porque ha hecho películas, etcétera. O sea, que era también una persona que estos maquillistas y luminotécnicos la asistían. Contratamos lo mejor de lo mejor, y parte de esta historia ustedes la conocen. Cuando agarramos el curso, creo que era $10 que nos cobraban por persona, porque ellos también se quedaron sin trabajo y estábamos sin hacer nada. Y entonces los fines de semana hicimos que todos los maestros de metafísica cogieran los cursos. Señores, lo que había que estar pendiente era de la luz. Olvídense de campo de fuerza, porque hay que poner un reflector atrás. Olvídense de servicios, si no había gente con qué hacer servicio. Porque yo daba las clases solo. ¿Te acuerdas tú allá que me metiste en Cuernavaca en un hotel? Solo, porque no me podía ni visitar, porque todo esto estaba prohibido. Y yo ponía mis lucecitas, que son las mismas que tú ahora me has prestado para tenerlas en la habitación, y yo ponía mis reflectorcitos, pues ni siquiera podíamos comprar reflectores, pues estaba todo cerrado. ¡Solo! Señores, y nos tumbó todo. Después han venido cambios, porque vino la presencialidad, que son ustedes, pero con ya las técnicas de lo aprendido en pandemia. Señores, nos tumbaron todo y hemos tenido que rehacer
la metafísica. Por cierto, que eso todo reza en las consideraciones, que es un libro de 400 páginas, donde están todas las formas, explicadas todas las formas como se lleva la metafísica. El 30 de septiembre, aquí en Ciudad de México, a las 12 del día, vamos a hacer una actualización, Verbo y Gracia, por todo lo que ha sucedido, pero también, gracias a Dios que lo estamos rememorando en este momento, a las 12 del día están invitados todos los facilitadores de México a que vengan, y los que no son facilitadores también. Lo único que vamos a hablar de asuntos de facilitadores. Así como que yo te invite por una partida de dominó y tú no sabes jugar dominó. Bueno, si tú quieres, viene, pero vamos a hablar de dominó. Bueno, entonces ya ustedes saben. Vamos a hablar de, pero eso no quiere decir que no hablemos de metafísica, porque vamos a hablar cosas muy metafísicas, muy lindas. El sábado 30 de septiembre, de paso, se puede decir septiembre o septiembre. Gracias, Nora Cedeño, que me enseñabas a hablar. Entonces, bien, ¿cómo todo esto cambió? Y apenas ahora estamos asentando cabeza con todos los cambios. Primero, no presencialidad, solamente transmisión. Ahora, transmisión y presencialidad. Todo esto ha hecho que algunos puntos en las metafísicas se tengan que volver a considerar. No hay ningún cambio de raíz ni de base, pero algunas cosas sí, y vamos a hablar de todo eso con los facilitadores. Los mexicanos se me vienen, pues los quiero tener aquí porque vamos a tener un gran almuerzo que ya lo reservamos con todos los facilitadores. Y los que, bueno, que sean por redes, bueno, no sé, veremos cómo le mandamos un pedacito de una tortillita chiquitica por redes. Bien, entonces, miren cómo nos fuimos, gracias Nikolayevsky, porque, bueno, entonces la metafísica se ha vuelto un poco más lógica, porque ya no tenemos campo de fuerza, ya no hay encendido de llama, hacemos el encendido de las llamas telepática, que aquí no lo hemos hecho nunca, creo, pero que es lógico, es que tú te imaginas la llama dentro de ti en tu conciencia. Entonces eso se tuvo que reimplementar en pandemia. Así que espero que no seamos una metafísica de locos. Bien, entonces, aquí vemos personas con apariencias, en una cama, dolor de cabeza, no sé qué esto, el otro resfriado, el anciano, etcétera. Todo eso tú puedes reconvertirlo y meterlo dentro del estado de conciencia que la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es salud, las fotos que vimos anteriormente son falsas, son apariencias. Apariencia es lo que se decía antiguamente, maya, ilusión. Muy bien, seguimos. Entonces, en los registros akáshicos no hay enfermedad. Eso que las enfermedades que usted tiene tienen que ir a los registros akáshicos a ver dónde se originaron. Eso es mentira. En los registros akáshicos están del plano mental superior hacia arriba y solamente está la sabiduría que ha adquirido la humanidad, que ustedes han adquirido y está grabada en los cielos más altos, ahí no hay que ir a purificar nada. Y lo otro,
queda grabado es en el etérico, que está aquí mismo, pero que no es akáshico. Ahí sí hay que ir a purificar conceptos de enfermedad, conceptos de pandemia, porque a uno le quedan traumas. Todavía tú ves a una persona tosiendo y tú te le quitas. Pues no te vaya a contagiar y a lo mejor no hay nada. Yo no me siento a la mesa sin desinfectar mis manos. A uno le quedan una cantidad de asuntos, pero eso es en el registro etérico, porque en el akasha eso no sucede, porque en akasha no existe la salud. ¿Akasha de quién? No existe la salud porque no existe la enfermedad. Entonces el concepto de salud no existe, sino de vida. ¿Me van entendiendo? Y es aquí, eso que ustedes están viendo, es el registro akáshico. El cuerpo causal, por supuesto, esto es metafórico, esto es figurativo, donde está todo el registro del cosmos. Y este es el gran sol espiritual central. O el logos cósmico. O si lo quieren decir en sánscrito, que el nombre es muy bonito, Ishwara. Ishwara. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, nosotros apenas vivimos en la mitad de lo más abajo. Y ni siquiera toda la mitad, este es el plano físico cósmico, y de ese plano físico cósmico apenas vivimos en estos tres planitos, que es el físico, el astral físico y el mental cósmico. Y de esos tres planitos, solamente uno lo estamos viendo, que es el que estamos viendo ahorita. Lo demás lo ignoramos. El akasha está de aquí para arriba, de la mitad del físico cósmico para arriba. Así que esa gente que dice que ve la akasha, porque es mentira, porque eso es solamente de aquí para arriba. Un maestro ascendido puede verlo. Y aún así, los maestros ascendidos, muchos de ellos no llegan a estos planos. Son las madres divinas cósmicas, los logos cósmicos. Entonces, cuando los veo en redes, incluso muchos hasta muy mal vestidos, hablando de la akasha, y lo que están diciendo son disparates. Por eso me moví a escribir el libro Registros Akáshicos. Yo no critico a los que hacen las cosas malas, yo digo cómo se hacen las cosas bien. Y no es lo que a mí me parece, porque esto que hablo no es lo que a mí me parece, porque yo no tengo la capacidad de que me parezca algo de todo lo que estoy hablando. Eso es lo que ellos, los que sí saben, informan. Y tampoco no es que informan a través de mediunidad ni nada de eso. Ellos existen. Ellos hablan con boca y físicamente, ellos tienen cuerpos físicos y ellos han dado esta información físicamente. Nosotros no creemos, hay una frase que, bueno, cuando se entiende da risa, cuando no se entiende se quedan serios. Nosotros no creemos en pajaritas preñadas. Los que no se rieron es porque no entendieron. Bueno. Si tú piensas, sientes, decretas salud, vas a comenzar a tener salud. Pero si piensas, sientes y decretas enfermedad, vas a tener enfermedad. Esto es muy importante. Porque hay metafísicos. Ahora en la gira vino una persona que era la que me estaba haciendo el acondicionamiento facial y
hablamos del agua fría. Y dice, no, no puedes tomar agua fría porque te hace daño para la garganta. Te hará daño a ti. ¿Tú sabes qué pasa? Que mi madre me enseñó eso. Como tú eres el que lo estás diciendo, te va a hacer daño a ti. Para que aprendan a no lanzarle a uno vórtices, yo tengo otra palabra peor, pelotas de negatividad. Uno está muy tranquilo y te empiezan a tirar pelotas de negatividad. Le armé un escándalo a una amiga tuya, porque de la nada, ay Rubencito, que te quiero pedir perdón, que tú no te mereces eso, que perdóname. Y digo, ¿y esta qué le pasa? Yo no sé de qué me está pidiendo perdón. Y se lo dije, mira, yo estoy en paz. Y tú me estás mandando esa pelota de negatividad, de pidiendo perdón, que yo no sé ni de qué lo estás haciendo. Déjame en paz, porque yo no llamo a nadie. Y es verdad. Yo no estoy llamando a nadie. Aquí hay gente que las llamo o les contesto cuando me llaman. Pero yo a nadie le estoy tirando pelotas de negatividad, así que no acepto que a mí me lo hagan. Ahora no piensen en mí, piensen en ustedes, que no se lo hagan a ustedes tampoco. Ahora protesten, pero yo veo que les están diciendo la negatividad y no reaccionan. Y a veces hasta preguntan, ¿y qué hago, Rubén? Y me les quedo callado la boca. Porque si no son capaces de poner en práctica la metafísica por sí mismo, ¿para qué vienen entonces? Quédense en su casa. ¿Tú sabes lo que es estar subiendo 6 pisos? Para que te den una instrucción y no ponerla en práctica. ¡No! Se nos echó a perder el ascensor. Y aquí estamos a 2.800 metros. ¿Cuánto es que estamos? No sé. 2.800 más 6 pisos. Bien, seguimos. Entonces, Dios, ¿ustedes han visto a Dios con gripe? No. ¿Ustedes han visto a Dios con pandemia? No. ¿Ustedes han visto a Dios con SIDA? No. A Dios no le da nada de eso, porque Dios no inventó la enfermedad. Y si Dios no tiene enfermedad, ¿por qué tú? Porque todos los hijos heredan los genes de sus padres. Y si mi padre es Dios, que tiene unos genes que no tienen enfermedad, ¿por qué yo tengo que heredar enfermedad? Les voy a contar algunas cosas. Bueno, HIV, hay metafísicos que les ha dado HIV y no todos han tenido el mismo destino. Tuvimos un estudiante muy querido, pero queridísimo, que él decidió, como él se estaba leyendo los libros de Ballard en inglés y del maestro Saint Germain en inglés, que él no se iba a seguir tomando las pastillas para el HIV, porque él se iba a curar. Metafísica chafa. Me lo hubiera dicho a mí, yo lo hubiera agarrado por las orejas, le hubiera abierto la boca y le hubiera agarrado los frascos de pastillas y se lo hubiera metido, porque eso es, hizo una brutalidad. Y el muchacho se me murió. Sí, lo lloramos todos. Pero tengo un caso aquí en México y uno en Estados Unidos. En todas partes tengo casos. No, el de aquí es muy bueno. El de aquí es muy bueno. Lo que pasa es que no creo que debo decir los nombres porque la persona es famosa. Sí, en el oído. Bien, la persona es famosa, tiene un nombre hecho. Y yo no sé si quiere que yo me ponga a estarlo diciendo por redes. Muy bien. Y me comunica que le detectaron el HIV. Y usted no va a aceptar eso. Usted me va a hacer el favor, como tenía toda esa vivencia y experiencia del que se me murió, usted se va a tomar sus pastillas.
Y usted va a hacer lo que el médico le diga y me va a hacer los tratamientos y va a dejar de comer carne y va a dejar de tomar alcohol y va a dejar de comer gluten y va porque hay una dieta maravillosa. Señores, y un día, bueno, se me agua un poco los ojos, me llama y me dice, Rubén, me hicieron el examen y estoy indetectable. Y esto mismo nos pasó con un estudiante en Nueva York, alumno de Juan Rodríguez. Y un gentío que tenemos en la Argentina y un gentío que tenemos en una cantidad de partes. Porque Dios no inventó la enfermedad, ¿verdad? Y si Dios no inventó la enfermedad, Dios no le puede generar enfermedad a nadie. Hay un salmo donde dice, bueno, ahora como todo el mundo está hablando de todo de la Biblia, hay cosas que yo sé de la Biblia, pero que no me atreví a decirla para que no me fueran a decir que era un apóstata, que era un hereje, pero ahora las digo. No voy a decir que esta es palabra de Dios porque la Biblia no la escribió Dios. Eso no está en ninguna parte. Pues si dijéramos que la escribió Dios, pues quiere decir que Dios tiene manos. Y si Dios tiene mano, tiene uñas. Y si tiene uñas, le crecen las uñas y necesitaría manicure. Y si tiene uñas y tiene manos, también tiene pie y necesitaría pedicure. Y necesitaría unos zapatos Adidas. Mejor no sigo porque no les parece que esto es ridículo. Bien. La Biblia la escribieron hombres. Me perdonan que sea machista, pero lamentablemente no hay ninguna mujer que yo sepa hasta el momento que haya escrito algo de la Biblia, aunque sí se han escrito libros que tratan sobre mujeres en la Biblia, como Raquel, Esther, bueno, y otras tantas, Judita, y una cantidad. Bien, la Biblia fue escrito por seres humanos, inspirados, puede ser. Yo creo que la novena sinfonía se la inspiró Dios a Beethoven. Está la llave tonal del Elohim Hércules. Y así, bueno, y la tetralogía de Wagner, eso es inspirado. Pero de allí a decir que Dios le escribió, espérate, ya va. Muy bien. La Biblia, se los voy a decir, yo no, esto no lo leí en ninguna parte. Yo me fui a la casa de San Dámaso en Roma, un papa, y él está enterrado en su casa, a ver y a investigar. Fue así. Los primeros cristianos no eran cristianos, eran judíos raros, que creían en un hombre que hacía milagros, que lo crucificaron, que dicen que resucitó. Y eran judíos raros porque creían en otra cosa que no creían los demás judíos. Y ellos seguían con sus libros judaicos, que es el Tanaj. Tanaj. Para aprender a hablar hebreo hay que raspar la garganta. Muy bien. Y en el siglo IV todavía los judíos que creían en Jesús seguían con sus libros judíos. Pero habían unos libros que se habían escrito con las enseñanzas de Jesús, que son los evangelios, pero no eran cuatro, eran más. Y habían cartas que habían escrito unos judíos, como Pablo de Tarso y otros más, judíos todos, que hablaban de Jesús. Eso no estaba ordenado, ese era un desorden que había ahí. Bien, ¿qué se le ocurrió a San Dámaso? Llamó a los eruditos, a los judíos, a los más sabios, le dijo, tráiganme todos los libros, tráiganme todos esos libros. Y los juntó, pero unos estaban en hebreo, otros estaban en arameo, otros estaban en griego, otros estaban en latín,
etcétera, y sabe Dios más. Ok. Y dijo, tráiganme todos lo que se ha escrito sobre Jesús. Y dijo, vamos a pegarlo todo. Y le puso un nombre, le puso los libros. Los libros es el verdadero nombre de la Biblia. Es como decir la biblioteca. Pero eso estaba en todo ese pocotón de idiomas. Y había un cura, bueno, cura no era, un santo, un hombre de Dios, cultísimo, que hablaba todas las lenguas. Yo lo admiro y lo adoro. Que era San Jerónimo. Y le digo, mira, Jerónimo, ven acá. Jerónimo vivía a 4 cuadras para arriba de la casa de San Dámaso. Señores, todo eso yo lo digo en unos videos, porque yo me metí en la casa de San Dámaso, después me fui a la casa de San Jerónimo y todo. Además que desde que estaba chiquito estoy visitando la tumba de San Jerónimo en Belén. Ok. Y le digo, mira, San Jerónimo, pon todo eso en un solo idioma, que el idioma de moda era el latín, y se hizo la primera Biblia. Eran libros escritos por diferentes judíos, de diferentes culturas, de diferentes épocas. Yo no sé por qué, por ahí empezaron a inventar que lo había escrito Dios. Y con el perdón de nuestros hermanitos evangélicos y protestantes, la Biblia es católica, la inventaron los católicos, y no porque yo sea católico. Fue un papa el que se le ocurrió todo esto. Óigame bien, allí, dentro de todo eso que compiló San Dámaso y tradujo, ¿cómo se llama? San Jerónimo, es que siempre se me meten. Yo tengo un problema, que cuando uno domina nombres en varios idiomas, después se me pasan, a mí se me sale San Girolamo, que es San Jerónimo. Bien, ok. Todo eso, esos libros, estaban unos libros escritos, unos por el rey David y otros por Salomón, y eran los Salmos. Y allí decía una palabra, una frase que la tengo aquí: no toquéis a mis ungidos. Esto es judío. ¿Quiénes son los ungidos? Les pregunto. A los que practican, ellos. ¿Quiénes son los ungidos? Ah, bueno, nosotros. Dios dice, ay, mira, ahora se me salió, me va a poner como los evangélicos. Dios dice, no toquéis a mis ungidos, que no nos toquen, que no se metan con uno, porque no se sabe cuánta bendición de Dios tiene cada quien. No sabes cuánta bendición tiene esa persona a la cual tú estás calumniando o diciendo algo que es mentira, y se te va a devolver. Porque Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Esos ungidos son los que hacen la práctica de la presencia de Dios. Aquí en este México del padre Hidalgo, mi persona terminó ayer un libro que se llama Práctica de la Presencia de Dios. Que trata de qué es la práctica de la presencia de Dios. Pues estamos usando esa frase hecha, y a la gente dirá, bueno, ¿qué es lo que tengo que practicar para que sea la práctica de la presencia de Dios? Se lo escribí en un libro de 20 páginas. Chiquitico. Se lo leen en una sentada. Van al baño, lo empiezan a leer y antes de terminar, ya terminaron el libro.
Yo se lo digo porque yo estudié metafísica en el baño. Bien. Si Dios dice eso, no toquéis a mis ungidos, es que no te puedes enfermar, no te pueden robar, no te pueden hacer nada malo. Entonces, quítale poder a la enfermedad, porque la enfermedad, hay, voy a decir un disparate, ¿verdad? Quítale poder a la enfermedad, porque la enfermedad tiene poder, porque tú le das poder. Más redundancia no podía ser, más redundante todo esto. Y vamos a hacer el decreto. Tú me dijiste que me tenías música preparada. Vamos, por el más grande poder de Dios en mí. Te quito poder, fuera de aquí. Tú no tienes poder sobre mí. Yo soy salud. Óigame bien. ¿Quién tiene aquí instinto de actor o de teatrero? Juan. Ok, Juan, ven acá. No, es que vas a actuar. Ok. Esto está actuando, esto no es verdad. Ok, tú vas a venir caminando, tú te vas a tropezar con ese escalón y te vas a caer desmayado. Nada, tú me dijiste que tú eres actor, házmelo. No pasó nada, no pasó nada. Él está bien, no pasó nada. Así hacen los metafísicos, así hacen los metafísicos estúpidos. ¿De qué te ríes? No, está actuando perfecto. No, ya va, quédate muerto ahí, ya va. Ya va, espérate un minuto. Si tú eres metafísico, ¿quién de los que están aquí, si es metafísico, qué debe hacer? Bueno, ven acá, ayudarle. Ay, ¿tú eres enfermera? ¿Y tú eres médica? ¿Tú qué eres? Bueno, sí, pero no estoy trabajando ahorita. En cuestión de... Sigue muerto ahí, ya va. Mira, tú ahora estamos en una actividad de metafísica. Sí, ok, ven acá. ¿Qué harías como metafísica, digo yo? Pues haría un decreto de... No, no me digas qué vas a hacer. No, no me... Están viendo todo el absurdo. Ella está diciendo lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Beso, beso, beso. No, 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 no. Yo no, después se besan, pero... Ajá, espérate. Ay, Dios mío. No, yo le diría no. Pero ven acá, y tú no me vas a quitar el micrófono. A mí pasé ese decreto. No, si sabe, porque él es metafísico, estamos en la metafísica, y sabemos que él es Juan. Ah, Juan, levántate y anda. No, 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 yo no estoy jugando. No, yo no estoy jugando. Ah, bueno, no. Yo le... quiero, esta es una actividad de metafísica, lo que estoy haciendo es en serio. O sea, yo le, te decreto, Juan, yo soy en ti la resurrección. No, yo te decreto no, pues tú no tienes poder para hacer eso. ¿Quién tiene el poder? El yo soy. Entonces, hágamelo bien. Yo soy en ti, Juan. En el nombre. En el nombre. Ajá, vamos. En el nombre. En el nombre y poder, y con el poder del yo soy, decreto en ti, Juan, la resurrección y la vida. ¿Y qué más? ¿Y la salud? Y la salud perfecta. ¡Resucita, pues! En cada célula de tu ser. ¿Vieron las dos posturas? La del metafísico estúpido y la del metafísico inteligente.
Gracias, Juan. Pero tengo que hacerlo porque esto que Juan dramatizó, bueno, que dramatizamos entre los tres, yo formo parte de esta actuación. Yo lo he visto y he visto a los metafísicos diciendo estupidez. No pasa nada, ya se le va a pasar. Y le digo, ¿yo cómo sabes tú? Ahora, tú haces una invocación, pues también me ha tocado hacerlo, y de verdad que la gente reacciona. ¿Tú lo has hecho? Claro. No sé si he sido gráfico. Lo que es ser metafísico. De esto se trata. Ahora, me podrán preguntar, ¿lo hago en voz alta o lo hago en silencio? ¿Qué piensan ustedes? Señores, como sea. Porque así como la gente arma el escándalo, se desmayó, ay, aquí hay un desmayado. Ah, pues si él tiene derecho a gritar su decreto negativo, yo también tengo derecho de gritar el mío positivo. ¿Entendieron? Sí. Ok, dime, por favor, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto. Buenas tardes, Rubén. Gracias. Una experiencia que tuve ayer. Bien. Fui a que me hicieran un estudio y entonces como me pongo nerviosa, empecé a decretar y muy, muy fuerte. Ajá. ¿Y qué pasó? Entonces, los técnicos que me iban a meter a la máquina, pues se me quedaban viendo y esa señora está loca y que... Ajá. ¿Llamaron al manicomio? Sí. Yo empecé a decretar y había varias gentes que estaban con apariencias y pues yo dije, ¿qué puede pasar? Yo grito. Entonces, pero con toda mi fe, con todos mis dedos y con toda mi fe. Entonces, total, que ya me metieron y me sacaron. Y cuando me sacan, me dice una de las chicas, de las técnicas, ¿cómo era eso que estabas diciendo? Entonces, se lo repetí, le digo, pero hay que hacerlo con fe, se me gustó, ¿lo puedo anotar? Le digo, vale. Sí, entonces, lo importante es conseguir el objetivo, sea sanación. Yo he visto aviones que se han venido en picada y han enderezado el rumbo. Por un metafísico que hizo el decreto. Aquí, en el terremoto del 85, ¿es? Si hablan todos, yo no puedo escuchar a ninguno. ¿De cómo que me ibas a decir? El 85, yo estuve aquí en el 85, unos días antes del terremoto. Bien, ya aquí habían metafísicos. Y, bueno, yo quedé preocupado, no era como ahora, que uno llama rapidísimo. En esa época se cortaron las comunicaciones y todo esto. Y bueno, como pude, dije, bueno, ¿y los metafísicos cómo están? Y me mandaron una foto, una manzana, una cuadra, toda destruida, y una casa en pie. Y me pusieron la foto, me la mandaron por correo, salió en el periódico, y se dice, esa casa es la de nosotros, los metafísicos. Fue la única que quedó en pie. Eso no se me olvidará en mi vida. Pero esto sucede en la metafísica todos los días, en los metafísicos que ponen a actuar la metafísica. Como también, y ojalá me estén escuchando todos, los metafísicos que empiezan a pedir permiso o para difundir una foto o difundir un decreto o hacer un decreto. Mientras estás pidiendo permiso, se cayó la casa. Mientras estás pidiendo permiso, se te murió el enfermo. ¿Quién dice, en qué libro dice, qué maestro que hay que pedir permiso para hacer eso? Es temor. Y estar sujeto a una autoridad estúpida. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿qué hago, Rubén? Yo me quedo como la esfinge allá en Egipto.
¿Para qué chingados preguntas? Hazlo. Mientras preguntas, se te murió el paciente, se cayó la casa, quebró la empresa, etcétera. Todo lo que nosotros no tenemos secretos, ni nada privado. Y cuando hay cosas, especialmente para facilitadores, que es para facilitadores, se le pone una notita abajo. Por favor, no divulgar. Ya punto. Porque es solamente para los facilitadores, porque a nadie más le interesa. Esa actitud de curación irradia destellos verdes. ¿Me están entendiendo? Pero la gente, los metafísicos chafas, se han apoyado más en el color y en el rayo que en la acción. Y lo que sana es la acción de Dios. Y eso, cuando funciona, da destellos verdes. ¿Me van entendiendo? Ahora puedes, ya te voy a dar la palabra. Puede suceder que uno ya tenga amalgamado en su inconsciente el llama, el hecho y la salud. Y es indiferente que invoque primero. Pero la mayoría de las personas no tienen ese logro. ¿Qué vas a decir, Héctor Solís, por favor? Gracias. Que allá en Cuba, cuando hiciste el servicio... ¿En dónde? En Cuba. Cuba. Ajá. Yo no he estado en Cuba nunca. Oh, bueno, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo si fue en Cuba o no, pero hiciste un servicio de llama verde donde pusiste los papeles. Ah, eso era lo que yo iba a contar cuando me fui, en mil historias más, que la primera vez que se hizo el servicio del rayo verde, sí, los papeles, y se encendió los papelitos, las llamas, la gente no dudó, porque toda la llama se puso verde, pero verde, y todo el mundo lo veía, y no era ilusión colectiva, ni sugestión colectiva. Bien, bueno, dime, por favor. Sí, entonces, primero es la acción, y después de la acción ya vienen los destellos de la llama verde. ¿Qué dije al final? Yo después agregué algo muy importante para que no dijeran eso que tú estás diciendo. Sí, es que tenía la duda. Bueno, tengo todavía. ¿Que por qué duda? Pero si ya lo expliqué. ¿Qué fue lo último que expliqué al respecto? Que tiene, que es respuesta a lo que ella está preguntando. Ajá. Cuando ya se hace efectivo el tratamiento, o ya funciona el tratamiento, pues ya van a aparecer los destellos verdes. No me entiendo. ¿Cómo hago para que me entiendan cuando hablo? ¿En qué idioma se los digo? Dije una palabra, amalgamar, me acuerdo. Señores, que cuando se entiende esto completamente, se amalgama el hecho de la curación, el rayo y Dios de salud en un solo hecho. O sea, homogeneiza. Pero a lo mejor no entienden la palabra amalgamar. Se vuelve uno. Pero tienes que tener la conciencia. Pues si tú te pones a... Porque la gente se va por lo más fácil, el rayito de color verde. Si tú hablas de ese rayito color verde y no tienes la conciencia de que Dios es salud, olvídate. Dime tú. Espérate que te llevemos el micrófono. Lo que estoy entendiendo es que esa conciencia que se va desarrollando y va amalgamando estos elementos, lo entiendo ahora, empieza como en primera persona, ¿no? Cuando trabajo o desarrollo el alimentarme bien, el ser positivo, en hablar cosas buenas, como que estoy trabajando en ese rayo verde. Me gustaría hablarles metafísicamente, como hablo con los metafísicos, y que me entendieran.
porque si no se están perdiendo todo. Se los voy a sintetizar en algo de una persona que conocí, que la traté, llamada Krishnamurti. Dicen y dijeron que era la encarnación de Maitreya, que era el Cristo, el instructor mundial encarnado en la tierra. Bueno, un amigo de él le iba a operar una rodilla que estaba muy mal. Y él le preguntó a su amigo, estaban hablando, y le dijo, ¿cuál rodilla es la que te van a operar? Y el amigo le dijo, esta. Y Krishnamurti le dijo, esta. Se curó. ¿Pueden entender? ¿Qué dices, Juan? Que es un nivel de conciencia. Eso es que si va adelante, que si va, olvídate de eso. Krishnamurti lo tocó porque tenía el estado de conciencia de salud y ya. Y era lo que hacía Jesús. Y es lo que Emmett Fox dice que nosotros podemos hacer. Connie Méndez se quitó las varices y se quitó fumar, aceptando esto en un solo instante. Lo que pasa es que si tú lo intelectualizas, que va primero que esto, que el rayo, que no, óyelo, acéptalo, y lo otro es úsalo, como cuando ella vino para acá, y le voy a decir, y le voy a decretar, hazlo, háganlo. Pancho Villa, ustedes no lo creerán, pero me he incorporado dentro de la historia de México profundamente. Yo he estado en su casa, he estado en su auto, he estado en el lugar donde lo mataron, he estado en todos sus sitios, no solamente de él, de otros personajes mexicanos. Porque ellos tenían, a su manera, sabidurías. Y él decía algo grande. Maten y después averigüen. Se ríen porque no entienden. ¡Ah, se ríen! No hay cosa más horrible que esa risa estúpida. ¿Sabes lo que quiere decir mate y después averigüe? Si usted lo entiende, usted no se ríe. Es hágalo. Claro, se ríen porque no son capaces de hacerlo. Y les parece un chiste, no estoy contando ningún chiste. Yo aquí no hago chistes. Yo aquí no vengo a la metafísica a hacer chistes. Me cuesta mucho llegar hasta aquí. Como 14 horas desde Buenos Aires. Y después de estar aquí, que si un apartamento, que si vestirse, que venir de allá, subir 6 pisos, y todo para venir a hacer chiste. Si les digo eso, señores, y se los digo con toda la seriedad y responsabilidad, no precisamente es que agarren una pistola y maten a alguien. Estoy llevándolos a lo que al contenido del hecho, ya se los dije. El contenido del hecho. Se ríen porque no lo hacen. Pues cuando yo escuché maten y después averigüen, me puse serio. Y dije, aquí hay algo grande y profundo. Hazlo. Y es lo que dice el Moria, que por supuesto lo oyen y lo repiten, pero no lo hacen. Que es, que él dice, sí, que el lema del retiro de Darjeeling es I will. Pero ese I will, en inglés, traducido al castellano, significa muchas cosas. Y yo he pasado, desde que escuché esa frase del Moria, meditando qué es lo que realmente él quiere decir. Y lo puse así en el libro, pues me tocó corregir el libro, y decir, lo hago ya, o lo hago ahora,
o lo hago en este momento. Cuando tú dices en inglés, I will, es right now. Vamos a ver si esto lo aprenden. Hay otro problema, es que los metafísicos que se creen metafísicos no oyen estas clases y después no se enteran de nada. Resulta que son clases importantísimas, magistrales. Las fotos de los maestros, ustedes las tienen allá, tienen unos ojos inmensos, porque ellos no cierran, ellos no parpadean, porque mientras cierran los ojos y los abren, las fuerzas siniestras pueden destruir el mundo. Entonces, un estado de alto, entonces todo ya. O lo que me dijo un maestro ascendido. Yo conviví al lado de un ser ascendido que era el complemento de Serapis Bey. Y trataba con los maestros como yo los trato a ustedes. Bien. Y me dijo un día, yo prefiero adivinar lo que el Moria me va a decir antes de que me lo diga. O sea, anteceder al hecho. Todo esto tiene sentido con lo que les dije al principio de Pancho Villa, maten y después averigüen. Qué pena que no todos los metafísicos ven estas actividades, porque lo que yo transmito, o mi persona transmite, no lo leo en ningún libro. Es la enseñanza de ellos que a mí me ha tocado vivenciar. No que me la diga, ay, yo haya dicho de bonito, o hacer como hacen algunos de ustedes, y reírse como un estúpido. Uno esto no puede venir con estupidez, tiene que venir así. Con todos los sentidos abiertos, porque vuelvo y les repito, llegarse hasta aquí con el tráfico que hay en México, que atravesar toda la ciudad te puede tardar 4 horas o más, subir 6 pisos a 2.800 metros de altura que te ahogas, para venir a estarte riendo. Esto es en serio, muy en serio, porque tu vida o el bienestar de tu vida, tu felicidad, lo que quieres, pues tú vienes acá es porque quieres, está en juego. Aprovechalo, que lo tienes. Yo con Connie me reí, Connie era muy cómica. Y vivía haciendo comiqueras todo el tiempo. Yo me reía de las comiqueras de Connie cuando hacía comicadas. Pero cuando estaba en clase, espérate. Era así. No tomaba apuntes. Porque tenía, yo no lo sabía, pero después me di cuenta. Hasta el presente me he dado cuenta que eso que me estaba diciendo ella era para toda la vida y que lo iba a tener que instruir a los demás. Me perdonan que me ponga serio. No quiero que se sigan riendo cuando haya que reír. Dime, Lalo. Es que sucede también que aquí en México tenemos una cultura de usar una palabra que nos ha dañado mucho, el decir ahorita. Y ese ahorita no tiene un tiempo definido, puede ser un mes, un día, un segundo, y lo dejamos todo para ahorita, 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 y se va quedando en lo contrario de lo que le estás diciendo del Moria. Yo uso la palabra ahorita. Ahorita es ya, en este instante. No es más tarde, pues más tarde se dice más tarde, después lo hago. Se dice después lo hago, mañana lo hago. Ahorita ese diminutivo es para decirte right now, I will. Gracias por la acotación, porque es muy importante. Tú, por favor.
Esto que estás diciendo, precisamente si nos toca en una situación de emergencia, en cualquiera, un accidente de tránsito, no va a decir, ay, pásenme mi libro de decretos. No, esto no se puede. No, entonces tienes que actuar a lo que te salga. Tienes que actuar en el momento y sin aspavientos y sin estar dando shows ni nada. Tú tienes que actuar con esa persona lo que tú has aprendido. Ustedes viven sometidos a algo que todavía el aprendizaje de ese sometimiento no lo han incorporado. Y es pena porque es muy fácil y se los hace, Dios se los hace sufrir y no se lo aprenden. Son los terremotos aquí. El terremoto es para actuar en el momento y para te estremece, para que tú lo hagas el decreto y pares el terremoto. No, salen corriendo. Aquí pasó algo con un argentino que vino y se desapareció también, que en uno de los terremotos estábamos reunidos y agarró y se puso a filmar a los metafísicos en carrera gritando por la calle. Y después me lo publicó, se lo mandé a quitar. Le dije, primero que nada, porque esa no es una actitud metafísica. Actuaron erróneamente esos metafísicos. Pero si hay un temblor, es para que en ese momento tú lo pares antes de horrorizarte. Estoy en serio. Vamos a ver, quinto rayo, vamos a hacer la afirmación. Quinto rayo verde de la salud. Envuélveme, sáname, curación. Y es válido visualizar el rayo verde, a ver si en algún momento hacen la juntura. Lo que pasó fue que se fueron con los rayos, como se fueron con la llama violeta, que todavía estoy luchando por erradicarlo. Dicen, llama violeta, y llama, dicen la palabra, ni siquiera lo visualizan, ni siquiera lo mentalizan, y dicen, eso no sirve para nada. Como decía mi madre Nora Cedeño, eso es morcilla para el diablo. Porque tienes que decirlo conscientemente. Si tú haces el decreto conscientemente con el rayo y todo esto, puedes conseguir el efecto positivo de la curación. Existen los médicos celestiales. Tenemos uno en Caracas que he tenido la oportunidad de ver, que es José Gregorio Hernández. Se llaman auxiliares invisibles, seres que estando en vida se ofrecen a en cuerpo etérico ir a sanar a otras personas. Yo tuve una operación y ya me habían sacado de pabellón, de observación, y ya me habían llevado al cuarto, o sea, no tenía ningunos efectos de nada. ¿Me entiende? Y vino José Gregorio Hernández. ¿Sabes lo que dijo la gente? Que era un actor que estaban haciendo una película de José Gregorio Hernández. No te rías. No te rías. Pero Ruth Montaño, mi doctora, que está viva y que es metafísica, lo sabe. Y los que me estaban acompañando se dieron cuenta de lo que estoy contando. Ellos vienen. Esto lo vi en Paraguaná, que es una península que está en Venezuela. Esta joven, no sé si estará viva, estaba muy mal, tenía cáncer en la columna vertebral. Y la desahuciaron y la mandaron a morir para su casa. Ella empezó a tomarse el vaso de agua que se le pone José Gregorio Hernández
en la noche y te lo tomas en la mañana y dicen que eso sana. José Gregorio Hernández vino en persona, la preparó y le dijo que el siguiente día la venía a operar y que no se lo dijera a nadie. La operó, dejó los algodones, dejó las inyectadoras, dejó el mercurocromo. ¿A qué se dice mercurocromo? Ok. Dejó no sé cuántas cosas más. La importancia, en esa época uno no tenía camaritas como ahora en el teléfono y no pude tomarle foto, me fui sin cámara, pero yo vi todo eso. Cuando fueron a analizar los algodones eran de 1910 y traídos, importados de Alemania. El mercurocromo era importado yo no sé de dónde, porque en Venezuela no se fabricaba esto y lo otro. Y ella todo lo tenía en unos vasijas de vidrio trancado, auxiliares invisibles. Les voy a hablar solamente de dos. Ya les estoy hablando de José Gregorio Hernández. Muy bien. Ellos se pueden invocar y ellos pueden venir. Ellos trabajan con la Madre María, trabajan con Asclepio y Gia, que son los dioses de la curación, trabajan con el arcángel Rafael, con San Lucas, que era el médico de Jesús y de los apóstoles. Sí, señor. Bien. Toda persona que invoque a los médicos celestiales, ellos pueden mandarte tu radiación, tu salud y envolverte con esos poderes curativos. Y aquí les tengo la invocación. Vamos, seguimos con la música. No, ponme el arcángel Rafael, pues no vamos a invocar a la Madre María. Por el gran poder de Dios, yo soy lo que yo soy. Invoco a los médicos celestiales, suministrando salud, vida y curación. Gracias por este favor. Bien. Esto que voy a hablar ahora no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Pero es cierto todo. Es un fenómeno nunca visto en la naturaleza. Hay un médico llamado Moscati, José Moscati. Es el doble de José Gregorio Hernández. Nació en Italia, en Nápoles, con un parecido casi como si fuera gemelo. Los dos se llamaban José. No, uno era José Moscati y el otro José Gregorio Hernández. Nacieron en las mismas, cercanas, a 8.500 kilómetros de distancia. De épocas contemporáneas, eran parecidos físicamente. Los dos se llamaban José. Ambos doctores graduados en medicina, o sea, no eran metafísicos chafas. Eran investigadores científicos los dos. Eran profesores universitarios los dos. Ambos recibieron el epíteto de médico de los pobres. Digo que en el mundo esto había sucedido. Este balance lo hizo mi persona conociéndolos a los dos. Nunca le cobraron a sus pacientes pobres y le daban dinero para las medicinas. Consagraron su casa y su fortuna para atender sus pacientes. Uno y otro eran devotos de la Madre María. Ambos aspiraron a la vida religiosa. Querían ser religiosas, pero Jesús le dijo, aquí no es, para la calle a curar gente. Entonces, José Gregorio Hernández como cartujo y Moscati como jesuita. Los dos desencarnaron jóvenes,
Ambos son sumamente milagrosos y han sido elevados a los altares, los dos. Uno como santo y el otro como beato de vida laica. Ambos son médicos celestiales que asisten a pacientes desde el plano divino. Y aquí están las fotos. No está ficticia, yo no he cambiado nada. Una foto tomada allá en Italia y la otra tomada en Caracas. José Gregorio Hernández es el que tiene el, ¿cómo se llama esto? El estetoscopio por el cuello. Y Moscati es el otro. Si van a Nápoles, pueden ir a la tumba de Moscati. Y si van a Caracas, pueden ir a la tumba de José Gregorio Hernández. Auxiliares invisibles los dos. Dime, Eduardo. Me llama mucho la atención estas similitudes. ¿A qué se puede saber a qué se debe? ¿Algún tipo de radiación de que Caracas está de frente a Europa o algo así? ¿O por qué será? Vamos a ver. Los verdaderos misterios son misterios. Porque si se explicaran, dejarían de ser misterios. Estas son cosas que existen y que comprueban que hay un algo. Hay un algo. Yo mismo ni me atrevo a decir que puede ser. Y me da... Bueno, yo pues era un niño y desde que abrí los ojos al mundo, se me hablaba José Gregorio Hernández porque mi bisabuelo, mi tatarabuelo, era el rival de José Gregorio Hernández. Fue el médico que llevó, el doctor Agüita, fue el que llevó la homeopatía a Venezuela y... le decían agüita porque curaba con las agüitas de la homeopatía. Entonces, dentro de la familia, siempre pues me hablaron de José Gregorio Hernández y la nieta de mi abuelo, el que era médico, me llevaba al cementerio a visitar la tumba de José Gregorio Hernández y yo quería ser como José Gregorio Hernández. Y me vestía como José Gregorio Hernández. Yo me usaba la misma ropa de José Gregorio Hernández y hacía lo mismo que José Gregorio Hernández y iba a las mismas iglesias de José Gregorio Hernández. Y bueno, siempre, y bueno, me acuerdo, ya siendo metafísico, que se iba a hacer, porque los maestros ascendidos empezaron a hablar de José Gregorio Hernández, y se iba a hacer un servicio en Chambala, en Estados Unidos. Y María Luisa me agarró y me dijo, hay que escribirle una canción a José Gregorio Hernández y eres tú. Señores, uno que es compositor, eso no es así, que porque me digan que compongo una ranchera y la voy a componer. Tienen que haber muchos elementos. Y le dije, María Luisa, eso no es así. Necesito la inspiración, necesito todo. Salí del lugar donde María Luisa me dijo eso, prendí mi auto, y en lo que prendí mi auto y fui manejando hasta la casa, donde tenía piano y tenía y sigo teniendo todo, que es la casa de ustedes. Gracias. Iba oyendo junto, que tampoco eso sucede, la letra y la música. Primero hay que tener la letra y voy a poner la música. Primo la parola y poi la música. Muy bien. Cuando llegué a la casa, entré como un demonio y le dije a mi mamá, a mis hermanos, no sé, no me hablen. ¿Por qué? Porque lo podía perder. Me senté y salí como a las 4 horas con la partitura hecha. Y se estrenó en Nueva York. Por ahí no está mi canción. Vamos a ver. Gregorio Hernández, el médico de Dios, el
piano lo toca José Weisman. Aparte de los aplausos de ustedes, o sin los aplausos de ustedes, hubo una descarga muy fuerte de energía, de salud y de curación. Ya desde hace un rato antes que habláramos de José Gregorio Hernández, ya se estaba sintiendo, pero ahorita como que se intensificó. Entonces, más importante que las defensas físicas son las defensas mentales. Por eso hay que manténlas siempre en alto. Algunos seres han andado con leprosos y toda clase de contaminados sin contagiarse, como San Francisco de Asís, que andaba con leprosos, San Juan de Dios, que a lo mejor no lo conocen, pero no voy a hablar de él ahora, la Madre Teresa de Calcuta, que sí la conocen, porque han mantenido en alto su defensa de salud de Dios y han mantenido conciencia en sus auxiliares celestiales. Ahí están la Madre Teresa de Calcuta, allí está San Francisco y San Juan de Dios. Bueno, tuve la fortuna de vivir frente a su casa durante años en Granada. Él decidió irse a un manicomio a socorrer a los enfermos. Y a una cuadra de allí tienen su tumba, y si uno va a una determinada hora, uno puede acercarse a la tumba y tocarla y todo eso. San Juan de Dios, aquí en México existen los hospitales de San Juan de Dios que se ocupan de niños tullidos y niños con deformaciones en los huesos. Y eso es un movimiento que lo hay en el mundo entero. Vamos entonces a hacer el sostenimiento de la defensa de la salud en Dios. Yo soy sosteniendo en alto, inviolablemente, mis defensas de la salud en Dios. La humanidad puede que diga que confronta momentos difíciles, pero tú no lo digas, para que tú no tengas esos momentos difíciles. Ya tú conoces la verdad, que libera de enfermedades, pánico, sugestiones o cualquier cosa que no sea la bienaventuranza divina. Si te sientes con temor, miedo a contagios, mantén tu actitud positiva y la moral en alto, realiza el propósito que todo te irá bien
y no pasará nada, lamentablemente. Si mantienes la actitud positiva, no es que todo va a ir bien de gratis. Si mantienes la actitud positiva y la moral en alto y haces esta afirmación: Dios mantiene. Entonces aquí están los seres que trabajan en curación, el arcángel Rafael, bueno, más seres, además de Moscati y José Gregorio Hernández, el arcángel Rafael, la Madre María. Cuando ustedes vean a la Madre María así, en esa postura, lo puse a propósito, está con los ojos cerrados sosteniendo el concepto inmaculado. Está Asclepio y está la señora Higía. Bien, y tú vas a rechazar todos los bichitos, todas las contaminaciones, diciendo: yo soy salud. La enseñanza continúa. Yo soy el reino, yo soy el poder y yo soy la gloria. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos sumamente felices, contentos de haber recibido esta maravillosa actividad. Y Rubén no nos cobra un solo centavo. Estas actividades, estos grupos, toda esta enseñanza se sostiene con la donación que nosotros colaboramos de manera amorosa. Entonces yo les invito a que hagamos una donación amorosa, consciente, para poder seguir expandiendo esta luz de Dios que nunca falla. Lo que vamos a donar lo vamos a poner cerca de nuestro corazón y van a repetir después de mí: en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy en mí. Invocamos al amadísimo arcángel Uriel, arcángel del suministro, y le pedimos que venga, venga, venga aquí y ahora, y bendiga y multiplique miles y miles de veces esta donación que con tanto amor estoy dando, y que sirva para la expansión de la luz de Dios que nunca falla. Gracias, Padre, porque esto está hecho.